Hello, hello. Good evening, good evening, everyone, and welcome to our second last class tonight. We're going to be covering, um, hopefully, the last couple of topics. uh is still pending for this course, and uh, that is what I hope we can do. And tomorrow we're going to have a much smoother time going out of um well of our lessons. Now that is the dream. That is the idea. Hopefully we can make it. If not, well, we still have tomorrow, you know, to finish it all off, and to talk about the last couple of things that we have to talk about. Okay, so um, we have a couple topics to cover. Tenemos todavía algunos temas, verdad, que vamos a estar eh, teniendo que discutir. Vamos a empezar una vez más, igual que ayer, casi de forma directa con ellos, sí, directamente hablar acerca de los temas. para poder tener la oportunidad de cubrirlos. Pero antes que nada, quiero saber si los que ya están presentes eh, tienen alguna duda, algo que aún no hayan logrado completar en la plataforma, o ya estamos completamente listos, ya obtuvimos eh, la finalización, ¿sí? Ok, pues parece que sí, espero que así sea. Daniel. Sí, dígame. ¿Qué? Sí, desde la próxima 13, que ahí teníamos que escuchar los y poner el presente ¿Mm -hmm. el, el, el presente último. Y teníamos que escuchar la última, el, el sonido de la última. Acción. Eh, de la última acción que estaba haciendo María. María, sí. Pero no sé qué era, porque yo entiendo que era shopping, pero cuando ponía shopping no, no me dejaba, me daba error. Uh -huh. Sí, esa es una bien complicada. Ya la mandé aquí en el chat ahorita esa. Esa es She's Typing. La última, la última de todas es She's Typing. Ah, ok. Uh -huh. okay. La última es, o sea, que está, está eh, tecleando, sí, typing. Ah, uh -huh. no sé lo que estaba No, al ponerle un poquito, o sea, el, el detalle es que la, el sonido que más ayudaba más a llegar a in, identificar cuál era la acción era un sonido como más o menos como de campana, que hacen las, o hacían, no sé, depende, ¿verdad? Como lo quieran ver ustedes, las máquinas de escribir. Entonces de ahí es que uh, se entiende que she's typing. Entonces eso es lo que está haciendo. Ajá, está Ah, uh, De acuerdo. Uh -huh. De acuerdo, esta es la única que si tenía ahí problemas. Ok, no hay problema. ¿Alguien más? ¿Alguna sí. otra? You're very welcome. ¿Alguna otra situación o duda que podamos tener o ya tenemos todo clarito? Si ya está todo claro, yo digo que no vamos a dormir. No, ok, vamos a ver. Vamos a terminar los temas. Sí. Vamos a hablar acerca del último par de cosas. Eh, será en esta este slide y aquí si se, se fijan tenemos un montón todavía que cubrir pero pues no es tanto lo vamos a hacer así de forma un poco más eh, rapidita verdad Ok, entonces so continuous questions and uh, what time is it eso es básicamente lo que nos hace falta so weather and seasons around the world cuando hablamos acerca de weather nos referimos al clima y cuando hablamos acerca de seasons nos referimos a las temporadas sí entonces, weather es el clima. En eh, el weather se, cu <coughs> Perdón, se cubren diferentes cosas. Se cubre, por ejemplo, la temperatura. Se cubre también eh, el estado, por decir así, del cielo, o sea, cómo se encuentra el cielo en ese, en ese momento. Eh, y básicamente todas aquellas cosas que llegan a ser parte en algún momento de... Um, el ambiente verdad en cambio las seasons en sí son las divisiones temporales que existen en un año las temporadas por eso mismo se le llama así verdad seasons y ustedes igual pueden ver que esta palabra se usa para identificar eh, en cuanto a los a los a los shows a cómo se llama esto a las series, sí, también se utiliza esta palabra, seasons, porque son diferentes temporadas, son diferentes secciones, divisiones o diferentes sucesos que están tomando lugar. Entonces eso sería ¿verdad? weather and seasons. Ahora, aquí están algunas, miren. Eh, por ejemplo, spring. Um, it is a spring in Brazil. It's warm and it's very sunny. See, it's a spring in Brazil. It's warm and it's very sunny. How about Korea? It's summer in Korea. It's raining, it's hot and humid. It's raining, it's hot and humid. It's fall in the US. It's fall in the US. It's cold, it's cloudy and windy. It's cold, it's cloudy and windy. Sorry, cool, 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 cool. It's cool, it's cloudy and windy. It's winter in Russia. It's snowing and it's very cold. It's snowing and it's very cold. A ver, si ustedes se fijan, solamente hay dos, ¿sí? Bueno, tal vez esto no sea algo que necesariamente ya podamos identificar, pero solamente hay dos de estas temporadas que tienen un nombre, por decirlo de cierta forma, exclusivo o un nombre propio. Y estoy hablando acerca del summer y el winter. Estas dos palabras no se usan absolutamente en ningún otro contexto. O sea, summer siempre va a significar verano en inglés y winter siempre que ustedes lo vean escrito se va a referir al invierno. ¿Ok? Entonces, ¿por qué se da esto? ¿Y qué significan estas otras dos? Ya en un momento lo menciono. Summer y winter son las dos temporadas que se experimentan básicamente en todo el mundo. Entonces, estas son, son las dos temporadas fijas, ¿verdad? Estas de acá son temporadas que en cierta medida sí ayudan en muchos países a poder eh, más o menos organizar la sociedad, porque por eso mismo es que se divide, ¿verdad? Eh, el, el, el clima o el año en temporadas, porque de esa forma se van organizando diferentes actividades. Pero, ¿qué significa, por ejemplo, fall? El caso de fall significa también caer. Sí, caer. ¿Y por qué se utiliza fall en lugar de autumn? Que ese es el nombre propio, ¿verdad? El nombre específico para hablar acerca del, del, del otoño, autumn. Sí, se parece incluso más a su traducción en español, otoño. Entonces, ¿por qué se utiliza fall? Se utiliza fall debido a que lo que sucede principalmente durante esta temporada o durante este tiempo es que las, las hojas de los árboles empiezan a caer porque empieza a estar más frío. Por eso aquí dice, it's cool, ¿sí? Está frío, ¿verdad? O fresco, digamos. El cool es cuando está fresco. It's cool, it's cloudy and windy, está también nublado y hace viento. Pero por eso se llama fall, por la caída de las hojas principalmente. Así que ahí se da, ¿verdad? Fall. ¿Qué pasa con spring? Bueno, spring, la palabra spring también significa resorte. Sí, también significa resorte. Cuando ustedes eh, ven lo que sucede en primavera, es algo bastante interesante. Lo que pasa es que, vaya, muchas, muchas eh, plantas, árboles o diferentes, um, también, por así decirlo, criaturas o animales, formas de vida, digamos, se ven afectadas durante el invierno porque tienen que de alguna forma protegerse del frío, ¿verdad? Ocultarse. O de alguna manera también algunas llegan incluso hasta casi morir, en el caso de las plantas. Pero en Spring, ¿sí? Cuando llega la, la temporada de la primavera, estas tienen como una serie de rebote, ¿sí? O sea, como un rebote porque vuelven a, a brotar, ¿verdad? Entonces es por eso, por lo que se le llama Spring. O sea, porque tienen como esa... Ese, resurgimiento, digamos, tanto las plantas como los animales. Así que de ahí viene el nombre spring. Uh, entonces, pero si ustedes lo utilizan en este contexto, it's spring in Brazil, aquí nadie va a decir, ¿verdad? Este es resorte en Brasil, no, sino que significa este o es más bien, es uh, primavera en Brasil. Y algunas de las características o algunos de los, como bien ya deberíamos conocer, ¿verdad? Son... Adjetivos que se utilizan para describirlo sería it's warm and it's very sunny. Warm es cuando está un clima un tanto agradable, o sea, como tibio, digamos, o sea, no es un calor asfixiante, ¿verdad? Warm. And very sunny significa que está muy nublado. Otra cosa interesante también es que eh, perdón, dependiendo de dónde ustedes se encuentren en el mundo, también así puede ser, ¿verdad?, cómo se vive esa temporada. Por ejemplo, en Estados Unidos también es bien común que durante el verano llueve, ¿sí? O sea, durante la primavera y el verano llueve bastante. Así que aquí tenemos, ¿verdad? It's summer in Korea, en Korea, perdón. It's raining, it's hot and humid, ¿sí? Está lloviendo, está caliente y húmedo, está caliente y húmedo. Y en el caso del de invierno, it's winter in Russia, eh, es invierno en Rusia. It's snowing and it's very cold. Está nevando y está muy frío. Esas son las diferentes temporadas entonces que se pueden experimentar. Principalmente necesito que se recuerden, verdad, el caso de spring, que es primavera, summer, que es el verano, fall o autumn, cualquiera de los dos se pueden usar, que es el otoño, and winter, que es el invierno. Muy bien. So now we're going to move on. Estas conversaciones las vamos a revisar si tenemos chance, pero eso sería al final, ¿verdad? De, de la clase. So present continuous with double H questions. El presente continuo. Este es uno de los tiempos más importantes que tenemos eh, en, en, el, en, el, en el inglés, ¿verdad? Cuando hablamos en presente continuo, lo que sucede es que nos referimos a situaciones que están tomando lugar en el momento, o sea, justo ahora. Ahora bien, no les voy, o sea, quizás yo no voy a ser el encargado de darles esa clase, pero ya lo voy a mandar un poquito adelantados. Eh, se habla también de presente continuo para hablar acerca del de futuro, o se utiliza el presente continuo para hablar acerca del futuro. Pero ¿cuándo sucede eso? Eso se va a dar siempre y cuando después de una pregunta o una oración normal con el presente continuo, ustedes agregan una frase que se refiere al tiempo, pero un tiempo directamente en el futuro. Aquí dice, are you wearing a suit? Esto significa, estás usando, ¿qué significaba suit? ¿Recuerdan? Um, Castellanos, ¿qué significaba suit? Traje. Ok, muy bien. Are you wearing a suit? Estás usando un traje. Sí, o sea, en este momento, justo ahora, ¿estás usando un traje? Eso porque no hay una frase que se refiera al futuro. Are you wearing a suit? Justo ahora, ¿estás usando un traje? Sí o no. En el caso de ustedes, creo, bueno, supongo que quizá ninguno, ¿verdad? Esté utilizando un traje en este momento. Así que la respuesta quizá para todos ustedes sería... Um, thank you, Tatiana. Sería, no, I'm not. ¿Verdad? No, I'm not. Right now, I'm not wearing a suit. Pero, ¿qué pasa si colocamos aquí una palabra, solo una palabra o una frase completa que se refiere al futuro? ¿Qué pasa si yo digo, Are you wearing a suit tomorrow? ¿Sí? ¿Are you wearing a suit tomorrow? Aquí le cambia ya el sentido a la pregunta. O sea, siempre va a significar algo similar, ¿verdad? A decir, estás usando un traje. No es que toda la, pregunta, toda la pregunta va a evolucionar, sino que lo que va a cambiar es a qué momento se refiere. Si yo digo, ¿Are you wearing a suit tomorrow? Estoy hablando acerca del futuro. Estoy hablando acerca de mañana. ¿Vas a usar un traje mañana? Sí, entonces, este es uno de los, de los de las formas más comunes de hablar acerca del futuro. Como les digo, aquí lo que estoy haciendo es un poquito adelantándome, ¿verdad? Porque, um, perdón que lo diga, pero casi siempre se me han quejado en grupos que están avanzados que dicen que nunca les han explicado del todo cómo funciona esto, o sea, el presente continuo para hablar acerca del futuro. La otra cosa que se debe tomar en cuenta cuando se usa el presente continuo para hablar acerca del futuro es... Que solo se habla acerca de planes para los cuales se tiene idea, ¿verdad? De lo que quiero hacer, pero no necesariamente es algo seguro, ¿sí? Entonces, habrá otra, otra forma que ustedes aprendan más adelante, que es la certeza, o sea, la, la, la forma. Um, no, la, la, la conjugación del verbo ing no cambia. De hecho, es allí. Justo ahí es donde se encuentra la magia del presente continuo para hablar acerca del futuro, en que ese verbo en ing es lo, lo que nos ayuda, ¿verdad?, a poder identificar que estamos hablando acerca del futuro. Eh, sí, dígame. Perdón, ese es tiempo, eh, si no llevar a tomorrow, eh, tiempo es tiempo presente, en, ¿verdad? En este momento, sí, es en, en el presente Pero exacto, si fuera en el futuro, el R no sería will es justo eso les iba a decir es que estuve a punto de perdón, hablar acerca de perdón, eso sí, no hay problema no hay problema cuando o sea por eso les decía hay otra forma que ustedes pueden usar y es exacto lo que acaba de mencionar ahorita Tatiana que es el will pero qué sucede con will se usa will cuando estamos hablando acerca de planes certeros como por ejemplo si alguien se va a graduar sí o sea esa graduación no necesariamente depende de mí la institución ya eh, fijó una fecha, ¿verdad? Dijeron ellos, la graduación es en esta fecha específicamente. Entonces, um, ¿pero qué sucede? Si esta persona no llegase a graduarse, igual el plan ya estaba. ¿Por qué? Porque la fecha ya estaba estipulada, porque pasos para que esto sucediera ya se habían tomado. Entonces, Will se usa con planes más certeros. En cambio, el going to, que es la forma en la que se refiere por lo general a esto, o sería present continuous related to future, sería el nombre más largo. Eh, cuando se usa este, es para hablar acerca de cosas de las cuales ustedes no están del todo seguros. Sí, o sea, yo puedo decir, por ejemplo, I'm graduating next December. I'm graduating next December. Pero cuando yo lo digo así, me voy a graduar el próximo diciembre. Lo estoy diciendo, pero es como que no estoy 100% seguro porque todavía me falta terminar un módulo. O sea, es como que todavía no he terminado. ¿Cuándo yo puedo decir, I will graduate? I will graduate. Que esas son, son oraciones, no son preguntas, ¿ok? Si yo digo, I will graduate, es porque yo básicamente ya estoy seguro. Ya incluso firmé el acta, ¿verdad? Que se firma antes que uno se gradúe. Entonces, y o sea, ya básicamente eh, di un montón de pasos que comprueban que yo estoy ya facultado para graduarme. Es allí cuando yo uso will, porque yo estoy quizá un 90% seguro de que eso va a pasar. sí Entonces, eh, el going to o esto del ING se utiliza con planes posibles, o sea, con cosas que yo quiero que sucedan, pero que tal vez no sucedan. Entonces, o sea, es como una certeza quizá de un 60-70%. En cambio, will. O sea, si yo, por ejemplo, dijese will, aquí ya no va a decir wearing, ¿verdad? Sería, y miren, incluso la computadora de una vez ya lo identifica, ¿verdad? Sería where, ¿sí? Will you wear a suits tomorrow? Aquí eso, o sea, esta es una pregunta muy, muy segura. Le estoy preguntando de forma certera, ¿verdad? ¿Vas a usar un traje mañana? O sea, ¿estás seguro si vas a usar traje mañana? Porque muy probablemente va a ir a una reunión. O sea, una reunión en la cual ya sabe que tiene que vestirse formal. Entonces, y aquí yo solo quiero quizás asegurarme, ¿verdad? Si lo va a hacer como se supone. Diferente si esta persona va a ir a una entrevista y no está seguro si la entrevista es casual o si es formal. Entonces, y hay, una, hay una incerteza ahí todavía. Así que yo le pregunto, ¿Are you wearing a suit tomorrow? ¿te vas a poner traje mañana? O sea, pero como eh, ninguno de los dos tal vez está seguro, yo solo quiero saber cuál es la opinión, ¿verdad? De la otra persona. Así que este es, como les digo, referido al futuro, hablando acerca de planes, pero planes que no son 100% seguros, no son ni 90% seguros, son planes que andan por ahí como por un 70% de certeza, porque tenemos la idea de que suceda, pero no sabemos si va a suceder, porque a veces ni siquiera hemos dado un solo paso para que esto suceda. Ahora, ahí mismo entra, ¿verdad? A veces, por ejemplo, yo puedo decir, I'm traveling, oh, I'm going, sí, perdón. Uh, digamos esto. Are we going to Guatemala this vacation? Sí. Are we going to Guatemala this vacation? Yo lo que quiero saber es si hay planes, si hay ideas de hacer esto o no. Entonces aquí, o sea, es como que yo no estoy seguro, ¿verdad? Y... Otra cosa, cuando se utiliza de esta forma es porque probablemente, y por eso le digo que siempre que se utiliza este going to, eh, se, se, se encuentra como esa inseguridad por algún motivo. Entonces, si yo le pregunto a alguien, ¿Are we going to Guatemala this vacation? Es porque tal vez yo tengo otro plan, tal vez yo tengo otra idea de lo que yo quiero hacer y quiero saber si esta persona planea ir a Guatemala conmigo, si es la familia, ¿verdad? Si planeamos ir a Guatemala pero para saber si no, o sea, y si no lo vamos a hacer, entonces yo voy a seguir adelante con mi otro plan. Um, pero cuando yo pregunto, will we go, sí, will, will we go to Guatemala this vacation? Will we go? Aquí una vez, miren, se fijan, la computadora de una vez, verdad, ya lo reconoce. Will we go to Guatemala this vacation? Aquí yo estoy seguro de que yo también quiero ir a Guatemala. Estoy preguntando por si vamos a ir para asegurarme si todavía el plan continúa en, en, en juego, ¿verdad? ¿Will we go to Guatemala this summer? Oh, perdón, this vacation. Pero bueno, ese no es el tema, ¿ok? Solamente se los quería explicar para que ya lleven ustedes una idea de cómo se usa. Entonces, para que lo, lo dejemos cerrado. Cuando utilizamos esto del going to o la el, el, el ING, se usa para hablar acerca de planes que, o sea, tenemos idea, quisiéramos hacerlos, pero no estamos seguros si eso va a pasar o no. En cambio, el will es cuando estamos hablando acerca de planes para los que incluso ya dimos algunos pasos, ya tomamos algunas decisiones y de alguna manera estamos bastante seguros de que eso va a suceder. ¿Y qué sucede con esto? Cuando no hay una frase de futuro Cuando no hay una frase eh, que, se, que identifique ¿Verdad? Que estamos hablando acerca de más allá Bueno, significa que estamos hablando acerca de Este momento, justo ahora ¿Sí? Para eso se utiliza El present continuous Para hablar acerca de cosas que en este momento eh, Están sucediendo Por ejemplo um, Yo le puede, les voy a hacer Esta pregunta a ustedes Quiero que me contesten de forma sincera. Así lo voy a dejar. Vaya, va a ver. Empezando con. Mayra. Tell me, Mayra, ¿are you falling asleep? Tell me. ¿Are you, are you falling asleep? No. Okay. Sería no, I'm not. Recordarla, sí. No, I'm not. Aha. Uh -huh. Muy bien, very good. Um, how about Beatriz? Tell me, Beatriz, are you falling asleep? Seems like Beatriz is not around. How about jaciel Tell me, Haciel, are you falling asleep? No, or not. No, I'm not. Very good. um How about Rebecca? Are you falling asleep, Rebecca? Okay, let's see with Daniel. How about you, Daniel? Are you falling asleep? Algunos se ocultan detrás de ese su micrófono apagado para no preguntar. ¿Qué significa oh, are, esa pregunta, teacher? I know. I know, Ok, no, you're not. All right. Porque yo sé que hay algunos que se ocultan detrás de ese micrófono apagado para, para no preguntar qué significa. A ver. no porque me encontraba el micrófono para activar. Ajá, ok, ok, ok. Entonces, are you falling asleep? Significa si te estás quedando dormido. Sí, ¿te estás quedando dormido? ¿Cuál es una cosa que muchas personas hacen para asegurarse al 100% que se entienda la pregunta que están haciendo? Que yo estuve a punto de escribirlo, de hecho, el spoiler, ¿verdad? Um, o sea, y eso es algo que casi todo mundo hace para estar seguro de que eh, se entienda lo que ellos eh, que querían al principio que se entendiese, ¿verdad? Cuando escriben este tipo, de, este tipo de pregunta. ¿Are you falling asleep? Y le colocan esto, miren. Right now. De esa forma ya no hay duda en absoluto si estamos hablando acerca de en un momento, si estamos... No, significa justo ahora. ¿Te estás quedando dormido justo ahora? Muchos hacen eso. Muchos, o sea, se acostumbran, ¿verdad? Oh, ok. Sorry, Rebeca. Espero que esté mejor ya. Eh, pero muchos hacen eso. O sea, se acostumbran a colocar ese right now para poder... Tener como la certeza, amarrar una vez más también el decir verdad. O sea, justo ahora te estás quedando dormido, ahorita sí o no. Entonces, eso lo hacen muchísimos, pero no es una buena costumbre porque, o sea, con solo decir, Are you falling asleep? ya se entiende que la pregunta es de este momento, te estás quedando dormido. Is she wearing boots, por ejemplo? Si yo pregunto, Is she wearing boots? Está usando botas, está ella usando botas. Si ella estuviese usando botas, entonces yo digo, yes, she is, ¿Sí? yes, she is. Si no, sencillo, solo digo, no, she's not, o no, she isn't. ¿Sí? Entonces, estas son las preguntas que yo puedo hacer um, para poder hablar acerca de situaciones que estén tomando lugar en este momento. No es necesario que siempre, siempre, siempre haya, por ejemplo, un... Un objeto acá, o sea, por ejemplo, con preguntas como esta: Is she eating? Sí. Está comiendo, está ella comiendo. Entonces, en ese caso, no es necesario, ¿verdad? Eh, colocarle mayor información, pero casi siempre sí, casi siempre va a ser importante para poder entender la pregunta completa, ¿verdad? Obviamente, para poderle dar un sentido final a la pregunta. Pero aquí, Is she wearing boots? Entonces, ¿está ella usando botas? ¿Sí o no? Well, we don't know. Um, la siguiente: Are they wearing glasses? Están ellos usando lentes. Sí, o anteojos. Están ellos usando lentes. Y como le digo, o sea, si ustedes se quieren, se lo quieren usar, está bien, tampoco es que sea problema. Pero eh, es como de ese tipo de situaciones oxidadas que tienen algunos idiomas. Entonces, en inglés, esta es una de esas. El decir, right now, cuando la estructura misma se creó para hablar acerca de en este momento entonces si la gente todavía le pone ese right now encima para poder básicamente repetir verdad el sentido de que la, la pregunta se refiere a este momento exacto pero pues eso dependerá ya también de cuando ustedes lo usen y la preferencia que ustedes lleguen a tener verdad en el uso de um, de esto mismo pero bueno eh, así se usan eh, ustedes pueden crear cualquier clase de pregunta verdad con, con tal que conozcamos el verbo y cómo el verbo se debe y, bueno construir en su forma participativa del presente, que sigue con la ing al final, pues ya ustedes pueden preguntar, ¿verdad? Pueden preguntar, por ejemplo, ¿Are you feeling okay? Sí, ¿te sientes bien? ¿Are you feeling okay? Um, por ejemplo, alguien puede decir, ¿Are you trying to get home? ¿Estás intentando ir a casa? Y así, o sea, existe una inmensidad de preguntas que se pueden hacer as, uh, utilizando el presente continuo y esto es muy útil pues para poder asegurarnos de situaciones verdad en el momento si alguien está haciendo algo o no está haciendo algo. Um, ¿Alguna duda? No sé si tenemos alguna duda en cómo se utiliza esta estructura. Bueno, supongo que el silencio significa que no. Bueno, aquí, ¿verdad? Esta oración, esta, perdón, esta conversación la voy a leer en este momento solo para que tengamos una idea de cómo se va a desarrollar, ¿sí? Um, y también porque contiene varios ejemplos eh, que pues vienen siendo usados um, o vienen utilizando más bien el, el ING, que es justo lo que acabamos de estar revisando. So in this conversation we have a Steve and a Steve's mom. And the conversation goes as following. Hi, mom. What are you doing, Steve? I'm cooking. Why are you cooking now? It's two o'clock in the morning. Well, I'm really hungry. What are you making? Pizza. Mmm, pizza. Now I'm getting hungry. Let's eat. Entonces aquí lo que, a lo que se refiere, verdad, es simplemente una situación que está tomando lugar en ese momento. La mamá le pregunta, o oh, perdón, 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 llega, llega Steve primero. Hola mamá. Y la mamá le pregunta, ¿qué estás haciendo, Steve? Él le contesta, verdad, estoy cocinando. Sí, o sea, cuando ustedes contestan acerca de situaciones así también eh, pueden hacerlo de esta forma. Estoy cocinando. Entonces y luego eh, ella le pregunta una vez más, Why are you cooking now? ¿Por qué estás cocinando ahora? Él le dice, oh, perdón, it's two o'clock in the morning, son las dos de la mañana. Él le contesta, well, I'm really hungry, sí, estoy muy hambriento. What are you making? le pregunta, sí, ¿qué estás haciendo? What are you making? Pizza, le dice Steve, así sencillo. Entonces la mamá le dice que la, oh, bueno, pizza, ahora yo también tengo hambre, vamos a comer, le dice. Entonces, eh. Ahora, el, el detalle aquí es que no necesariamente estamos utilizando, ¿verdad? Las preguntas de sí o no, sino que aquí estamos utilizando las double H, ¿sí? Que estas son las que es, eh, vienen siendo un poco más complicadas. Por eso es que en ninguna de estas respuestas ustedes ven que hay, ¿verdad? Un yes I am, o or she's, or o no, no I'm not. Sino que aquí, o sea, en todas eh, tenemos información distinta, ya que las preguntas básicamente vienen dadas a eso, ¿verdad? ¿What are you doing? O sea, ¿qué estás haciendo? Sí, pero. Eh, siempre y cuando tengamos este doing aquí, se entenderá que esta pregunta se refiere a este momento. ¿sí? ¿What are you doing? Recordarles también, por favor, no se me vayan a confundir más adelante, ¿verdad? Que hay diferencias entre cuando alguien pregunta, ¿What are you doing? y, ¿How are you doing? ¿Sí? ¿How are you doing? es para preguntarles cómo están, y, ¿What are you doing? es para preguntarles qué están haciendo. Ok, then why are you cooking now? ¿Por qué estás cocinando ahora? Una vez más, tenemos aquí un why, pregunta por qué. Y luego cooking, ¿sí? Que sería el verbo que nos identifica que está hablando una vez más acerca de una situación que está tomando lugar en ese mismo momento. Um, y luego, por último, le pregunta, ¿verdad? What are you making? ¿Qué estás haciendo? O sea, como, ¿qué estás cocinando en realidad? Esa sería la, 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 la interpretación que podemos darle, ¿verdad? A esta última pregunta. What are you making? ¿Sí? ¿Qué estás cocinando? Ok, entonces, esta conversación, como les digo, muy probablemente la vamos a estar practicando el día de mañana tenemos, ya van a hacer con estas tres que van a estar pendientes, pero pues de esa forma, ¿verdad? Vamos a tener esa, esa práctica final. Mm. Acabo de recordar algo, antes de hablar acerca del time, este es un tema que yo quería mucho, mucho tocar con ustedes, es esto de acá, los false cognates, sí, esa es una, una situación en la cual sí vamos a, a estar hablando. Muy bien. False cognates, cuando hablamos acerca de estos, existen... Un montón. ¿Por qué se dan? Bueno, se dan debido a que muchos idiomas, el inglés mayormente, son construidos o han sido construidos utilizando piezas o partes de otros idiomas. El inglés fue construido usando partes del español, partes del francés, partes de alemán, y entonces por eso ustedes se pueden dar cuenta que existen palabras que en muchas ocasiones tienen un montón de rasgos similares, o, o sea, son muy parecidas. Pero algunas de estas palabras, a pesar que se parecen a, a otras palabras en español o en cualquiera de los idiomas, ¿verdad? De los cuales el inglés tomó prestadas algunas de ellas no tienen el mismo significado. ¿Sí? Algunas de estas no tienen ni por cerca. Oh, perdón. No tienen ni por cerca el mismo significado. A estas palabras las vamos a conocer como false cognates o cognados falsos. Los cognados, los cognados reales, son esas palabras, ¿verdad? Las palabras que tienen el significado igual o al menos muy parecido al del otro idioma. Por ejemplo, si yo digo construction, sí, construction y luego digo construcción. Esas dos palabras significan lo mismo, ¿verdad? Construcción, para nosotros, al menos así las entendemos. Construction, construcción. Si yo digo, por ejemplo, um, a ver, present, ¿sí? Present, present en sentido del de regalo, ¿verdad? En español también algunas personas utilizamos o se usa en, en algunos países. Presente, ¿sí? Para hablar acerca de un regalo. Te traje un presente. No necesariamente dicen te traje un regalo. Entonces, present y presente, ¿verdad? Son um, palabras que son similares. Igual cuando hablamos acerca del tiempo. Si yo digo present en el tiempo, significa presente también en pasado. Entonces, esos son cognados reales. Son palabras que se parecen y que su significado es, si no igual muy, muy similar eh, en su contraparte, ¿verdad? O sea, en, en el idioma eh, pues, con el cual se le contrasta. Los cognados falsos son todo, todo lo contrario. Entonces, aquí tengo una lista de algunos que se pueden encontrar entre el inglés y el español. Um, la primera, la palabra embarrassed. ¿A qué palabra consideran ustedes que embarrassed se parece en español? ¿Cuál palabra creen que puede ser la palabra que, que con la que se pueda confundir? Embarazada. Uh -huh, exactamente. Embarazada. Ahora, ¿cómo se dice embarazada en inglés? Pregnant. Muy bien. Pregnant. Sí. Pero. Pregnant. Embarazada no es avergonzado. A eso iba. Sí, a eso ah. iba. Embarrassed es la palabra, o embarrassed en sí, a lo que se refiere es hablar acerca de avergonzado. Creo que así era. <laughs> avergonzado, sí. Ok, entonces, embarrassed. La palabra embarrassed, el significado real es este, pero con el cual se confunde es este, pero esta palabra embarazada significa, o se dice más bien en inglés, pregnant, sí. Um, la siguiente, exit. ¿A qué palabra creen ustedes que se puede parecer exit en español? exit. Salida, ¿Sí? salir, salir. Ese es el significado. ¿A qué palabra Exo se moral. parece en español? Ajá, éxito. Éxito, sí. Éxito. Esa es la palabra a la que se parece en español, éxito. Éxito en inglés se dice success, ¿sí? Success. Success. Pero en realidad, exit significa ahí sí lo que ustedes dijeron, ¿verdad? Una salida, ¿sí? Exit es una salida. Pero éxito es la palabra, el false cognate que existe. En realidad, se debería decir success, ¿sí? Éxito es success y exit es salida. Ahora, ¿qué pasa con molest? ¿Cuál palabra creen ustedes que sea la palabra que se parece um, a molest? Molesto. Molesto. Okay, molesto, ¿sí? Molesto. O puede ser también el decir molestar, ¿verdad? Eh, me voy a quedar ahorita con eso de molestar. Ahora, molestar, cuando ustedes molestan a alguien en inglés, se dice bother, ¿sí? Bother. ¿Pero qué significa molest? Bueno, molest en realidad es una palabra bastante fuerte porque de hecho es abusar, ¿sí? Creo que así era, abusar. O sea, cuando existe un abuso físico, ¿verdad? Cuando alguien se aprovecha de una persona. Entonces, a molester es un abusador. Entonces, molest es una, una palabra que, o sea, su contraparte, si bien es cierto que también es negativa en español, molestar, o sea, que alguien que esté molestando, ¿verdad? Eh, y es bother, pero no es tan, tan feo como alguien que abuse, ¿sí? De, de otra persona. Ok, ¿qué pasa con constipation? Constipado. Ok, se parece a constipado, ¿verdad? Constipado. ¿Y cómo se dice? Uy, perdón. ¿Y cuál es el significado de constipado? ¿Tienen idea ustedes de cómo se dice constipado en, en, en inglés? No. ¿No? Nah. Ok. Constipated eh, o, o constipación, sí, constipation, en inglés es congested. Sí, congested. Uy. Mm. Congested. Ahora, lo que sucede es que muchas personas, de hecho, yo incluido, en un momento lo hice. Si yo una vez dije I'm constipated, um, entonces, y me, me, me equivoqué gravemente en el significado de esa palabra. A ver, el constipation se usa para referirse, ¿verdad?, al momento en el cual uno tiene dificultades para ir al baño. Sí. Entonces, esa es como una, una palabra también que es algo complicada eh, en inglés. Pero bueno, esa no, no, no tengo una traducción directa, por lo mismo no la voy a escribir en este momento. La siguiente, fabric. ¿A qué palabra se parece en español la palabra fabric? Fábrica. Fabricar. Uh -huh. Fábrica, sí. Fábrica. Muy bien. O también fabricar. Sí. Pero sí. bueno, si nos quedamos con fábrica, en inglés, una fábrica. Es una factory. Factory. Ajá, factory. Pero fabric en sí, esas tres se parecen bastante. Pero uh -huh. ¿qué significa fabric? ¿Saben ustedes qué significa fabric? No. ¿No? ¿Ni idea? Bueno, fabric uh -huh. significa tela. Sí, o sea, cuando hablamos acerca de la tela para poder um, hacer ropa, eso es una fabric. Sí, it is good uh -huh. quality fabric. Entonces, fabric se refiere a la tela. Es casi que toda tela que ustedes tengan alrededor se dice así, ¿verdad? Fabric. Ok. ¿Qué palabra es la palabra que se parece en español a la palabra soap? Como que se dice eso? sopa. Sopa, básicamente, sí, sopa. Ahora, sopa en inglés se escribe similar, ¿cierto? Pero no significa lo mismo. ¿sí? Uh -huh. Soup. Esta se dice soup. Sí, soup. Entonces, sí. pero ¿qué significa soap en sí? Jabón. Jabón, exactamente. Ahí está. Entonces, soap es jabón, no sopa. Y sopa en inglés sí. es soup. Sí, soup. Sí. Ok, esa es una de las que más me gusta, de hecho, porque a ver, um, realize. ¿A qué palabra se parece en español? Realizar. Realizar. Ah, a realizar. Sí, realizar. Pero, ¿cómo se dice realizar entonces en inglés? Por lo general, sí, realizar se dice make, make. O sea, cuando hacemos algo, ¿verdad? Realizar, make. ¿Y qué significa entonces realize? ¿Tienen alguna idea? ¿No? Esa es una de las que más, más, más alejadas están en realidad. Realize significa darse cuenta sí darse uh -huh. cuenta pero o sea cuando se dan cuenta como cuando ustedes estaban verdad pensando que algo era de una forma but then you realize that it was the other way sí, o sea se dieron cuenta que no era así que era de la otra forma entonces realize ese es bien similar a bueno ya vamos a llegar a esta ya vamos a llegar de hecho a esta a ver pie, pie. cuál es el, el, la palabra a la que se parece pie ah conste 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 que algunas son en escritura y otras son en sonido, ¿ok? Entonces es de las que es en escritura. Entonces sería directamente al pie, ¿sí? sí. Por eso les digo, algunas son en escritura, otras son en sonido. Entonces esa se parece al pie, pero pie en inglés se dice foot, sí. ¿Y qué es un pie entonces? Pastel, pastel, pastel. pastelillo un pastel un pastelillo pastelito sí pastel pastelito pastelito cualquiera de todas esas puede ser un pie qué pasa con introduce a qué palabra se parece introduce en español introduce uh -huh. introduce introducir, sí introducir o introduce verdad introduce pero en realidad introducir se dice insert sí o sea, casi lo mismo que insertar, esas son algunas palabras que a veces el español tiene de más, ¿sí? Entonces, insert. Pero, ¿qué significa entonces introduce? ¿Alguna idea de qué puede significar introduce? No, no idea. Bueno, introduce se dice o en, en sí significa presentar, presentar pero 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 cuando ustedes presentan a dos personas, sí, o sea, a dos personas nuevas, no es que como que voy a presentar mi tarea, ¿verdad? I'm going to introduce no, ahí no. Solamente es cuando voy a presentar a dos personas, sí, cuando voy a hacer que dos personas se conozcan. I'm going to introduce these people. Si yo me voy a presentar lo mismo, sí, I'm going to introduce myself. Si ustedes recuerdan en la primera clase, de hecho, teníamos eso, ¿verdad? Ahí decía introductions. Sí, introductions. Y eso no se refiere a introducciones como las de las tareas, ¿verdad? Que ajá, hay que hacer introducción y todo. No. Sino que se refiere directamente a presentarse, sí, o sea, hacer mi propia presentación para que las personas me conozcan. Entonces, eso es introduce. What about rec uh, record record? Sí, record. ¿Qué palabras creen que se parece? Como recordar. Okay. Recordar. A record o a recordar. Cualquiera de esas dos podría funcionar. Record o recordar. Eh, pero en sí, recordar en inglés se dice remember. ¿sí? Remember. Y la palabra record. ¿Cuál creen ustedes que es el significado real de la palabra record? Grabar. Uh -huh. Record. En sí es grabar. Aquí lo tenemos casi todas las noches, ¿verdad? En Zoom. No sé si a ustedes, me imagino que también les aparece en inglés. Um, sí, recording. Recording. Entonces, ahí está, ¿verdad? Record es grabar. Muy bien. Siguiente. Rope. ¿A qué palabra se parece rope en español? Ropa. 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 Bastante fácil, ¿verdad? Ropa. Pero ropa, ya aprendimos al otro día que se dice clothes. Sí, clothes. Entonces, ¿qué significa rope? ¿Alguna idea de qué significa rope? Abuso sexual. Uy, eso es rape. Ah, perdón. Eso es rape. Ya suficiente con molest. Este, no. Eh, rope es una cuerda. Sí, cuerda. Una cuerda o un lazo. Cualquiera de las dos, sí. Rope. Rope. Entonces, ahora... Esto de lazo, eh, también, también, eh, para hablar de los lazos, pero lazos familiares, cuando ustedes están conectados con un familiar, se dice ties, ¿sí? Family ties. Um, pero eso es por lo que les decía el otro día, ¿verdad? Que la palabra tie puede utilizarse para hablar acerca de la corbata o también para hablarse acerca de nudo entonces en español nosotros decimos tenemos un lazo familiar en inglés no se dice lazo sino que se dice tenemos un nudo familiar entonces por eso se usa la palabra tie a family tie sí family tie cuando existe esa como conexión digamos entre dos personas ahora actual a qué palabra se parece en español actual actual actual, uh -huh. actual. pero actual en realidad en inglés se dice current sí current cuando estamos hablando acerca de cosas que están sucediendo en este momento es algo que está sucediendo en current way sí current ahora casi nunca se dice current nada más se dice currently en realidad currently sí currently y actual actual aunque okay, perdón aquí también tengo que agregarle algo porque esta es la más común uh, la que se usa más a menudo que es actually, ¿sí? Actual también significa esto, pero casi nunca se usa actual. La que más se usa es actually, pero significa de hecho, ¿sí? De hecho. O sea, por ejemplo, si yo estoy eh, hablando acerca de cualquier situación, ¿verdad? Y quiero poner un ejemplo, quiero agregar más información, entonces yo puedo decir, actually, that is one of the things I like to do, ¿sí? De hecho, esa es una de las cosas que me gusta hacer. Ahora, Um, cuando yo uso actual cuando voy a usar actual bueno se usa actual cuando ustedes están enojados en realidad o sea eh, por ejemplo ustedes le pueden decir a alguien I want to see the actual reasons sí o sea quiero saber las acciones reales entonces um, actual se usa más o menos para referirse a cosas a hablar acerca de hechos hablar acerca de cosas o situaciones reales verdad para eso se utiliza actual. Actually, más que todo, se va a entender como de hecho. O también alguien puede entenderlo o usarlo como para referirse a decir a propósito. Sí. Actually, a propósito. Entonces, esas pueden ser ahí como las interpretaciones. Así que aquí tenemos algunas palabras, ¿verdad? Que en algún momento nos pueden ayudar a no equivocarnos. Sí. Estas son, entonces, los false cognates o las palabras eh, o los cognados falsos, ¿verdad? Que son similares a al alguna que otra palabrita que tenemos en español, pero que su significado está lejos de... Um, de ser verdad, igual, siquiera parecido en muchos de los casos. Entonces, ahí están. Ahora, quisiera saber cuál les ha parecido la más interesante de todas, de todos los cognates cuál es, ¿cuál fue la que más les gustó? ¿Mirna? Eh, la palabra realice. La de realize, que es darse sí. cuenta. Ajá. Uh -huh. Ok. ¿Qué tal en su caso, Tatiana? Ok, no. Answer. Perdón, anda, A mí me preguntó. Ah, sí, sí, sí. Eh, perdón, estaba buscando la, la sacapuntas. Eh, ¿Cuál era la pregunta, por favor? ¿Cuál, cuál de todas estas folk, folk cree usted que es como el más útil o el que más le gustó? Eh, la verdad es que todas, pero la que no ha dicho es constipation. No, sí les dije qué significaba, pero lo que no les dije es exactamente, o sea, la traducción directa, sí, o sea, pero es como cuando hay problemas para, para, ajá, ¿para, para ir al baño. Ah. Uh -huh, entonces uh -huh. sería como que no. ¿Cómo se le dice aquí? Espera, me ahí. Se le dice médicamente. ¿Cómo? estreñimiento. Ah, ajá, ahí está. Sí, estreñimiento. That's the thing. Ok, very good. There we go. Thank you very much. Muy bien. Ahora, eh, en el caso de Luisa, ¿cuál fue la que más interesante se le hizo? El actual. ¿Actual? okay, muy bien mm -hmm. Esas dos, esa es la de Realize y la de Actual, de hecho son dos de mis favoritas de las Post Cognates um, Castellanos, how about you? Which one did you like best? Um, barra. ¿Cuál, perdón? Um, Castellanos. Barra uy no lo entendí oh embarrassed embarrassed perdón no ya, ya, ya. sí embarrassed embarrassed Ajá, que solamente que se escuchaban como trabado okay embarrassed sí, solo que la así más o menos al final embarrassed muy bien también esa es una muy interesante um how about Ruth which one do you like Ruth or did you like from this um, false cognates introduce el introduce, ok, sí, que es para poder presentar a alguien. Very nice, yeah, that's another interesting one. Uh, bueno, vamos a seguir trabajando en los demás, sí, espero que al menos una les haya parecido interesante al resto. Ahora... Estas no son las únicas. Sí. Hay un montón de palabras que el español y el inglés comparten y que los significados están muy, muy alejados unos de los otros. Así que, eh, pues si les interesa el tema, ¿verdad? Es algo que todavía se puede seguir investigando o conociendo más adelante. Pero bueno, por ahora tenemos que continuar. Aquí tenemos entonces la información acerca de what time is it? Sí, en este caso específico, lo más importante es el conocer un poco acerca, ¿verdad?, de las zonas horarias. Eh, específicamente, el, el mundo está dividido en alrededor, pues directamente de 24 zonas horarias, ¿verdad? Y la zona principal o la zona en donde todo inicia es en la que pasa o atraviesa a través, perdón, en la que atraviesa Londres o Inglaterra específicamente esta zona horaria se estableció porque pues allí vivían o de allí eran los científicos que iniciaron con esta costumbre verdad de inglaterra a la derecha si sí, los países que están hacia el um, oriente de inglaterra van sumando una hora cada uno y de Inglaterra a la izquierda o los que están al occidente van restando una hora cada uno, ¿verdad? Alejándose cada vez más hasta que llegan al, al medio del de Océano Pacífico, en donde se encuentran, ¿verdad? Ambas horas y ahí es donde se marca también la línea divisoria, pues, de los días. Entonces, aquí cuando hablamos acerca de las zonas horarias, muchas de estas vienen identificadas. Con las ciudades quizá más representativas de cada una de ellas. ¿Cuáles pueden ser algunas de estas ciudades? Tenemos específicamente algunos de los ejemplos. Um, we have, for example, Vancouver in Canada. We have Los Angeles in um, the United States. We have Montreal in Canada. We also have New York City in the US. We have Mexico City in Mexico. we have lima in peru we have san juan in um, puerto rico or puerto rico no yeah puerto rico we have brasilia in brazil and also sao paulo those two are very representative cities we have casablanca in morocco Sigo um, Marrecos. we have warsaw in um, poland and bologna we have london in the uk or the united kingdom we have Moscow in Russia, Moscow. We have I'm uh, sorry, uh, Rajiv, and this is in Saudi Arabia. We have Cape Town in South Africa. We have Bangkok, which is part of, oh man, I remember the name, I just forgot it right now. Bangkok and uh, Thailand, no, no, it's Thailandia. I forgot, I forgot Bangkok. Well, <laughs> bueno, we have Sydney in Australia, we have Seoul in South Korea, and we also have Tokyo in Japan. So these are some of the most representative cities when it comes to talking about different time zones. If you guys one of the things that happens very often, is that the zones horarias, when they are over the mar, eh, basically function in a vertical verdad? not No have a major change. Ahora, cuando están sobre la Tierra, sí son casi siempre adaptadas dependiendo, por ejemplo, de divisiones geográficas que pueden existir. Esto se hace para la conveniencia de los países, casi siempre, para que los países no se vean tan, tan afectados a veces por eh, esto, ¿verdad? Por la existencia de las zonas horarias distintas. En el caso específico de Europa, casi todos los países en Europa, al menos en Europa continental, eh, comparten, ¿verdad?, la misma zona horaria. Casi todos están incluidos en la misma. Por ejemplo, África, siendo un continente tan grande, eh, solamente toma cuatro zonas horarias. En América sí hay un montón más, o sea, en América tenemos un montón. Y luego Rusia es el país que más zonas horarias tiene de todos, ¿verdad? Eh, hay una gran sección en la parte eh, sureste de, Af de Asia, en donde también comparten una misma zona horaria y esto pues es para poder también mantener cierta estabilidad en cuestión de negocios eso es algo importante también a recalcar pero pues las zonas horarias son casi siempre verdad eh, adaptadas a la necesidad de las ciudades o la necesidad de los países eh, que atraviesan así que eso es algo pues tal vez no súper mega relevante pero sí importante de tomar en cuenta o de poderlo recordar verdad Okay, so here we have it, what time is it? Esta es la pregunta que nosotros siempre vamos a hacer cuando queremos conocer la hora. siempre que estemos interesados en saber qué hora es, vamos a preguntar de esta forma what time is it? Um, esta es una cosa bien 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 importante de recordar cuando la hora se encuentra exactamente verdad en el cero, en el punto cero es allí cuando utilizamos el o'clock. Porque he escuchado yo a personas a veces que, o sea, pueda que sean las 10.20 en algún caso específico y dicen siempre it's 10 o'clock. No, 10 o'clock es el equivalente a, como nosotros decimos en español, en punto. Sí, entonces it's one o'clock sería para este reloj aquí que representa, verdad, que es la, o que en ese momento específico era la una en punto. So it's one o'clock. Um, si es, por ejemplo, las 3 en punto, you say it's three o'clock. Si son las 8 uh, en punto, it's eight o'clock. Independientemente de cuál sea la hora, si es la hora exacta, entonces decimos o'clock. Para los minutos, cuando ya han pasado ciertos minutos, podemos utilizar dos versiones diferentes. Ustedes pueden decir, por ejemplo, 105, oh ¿sí? que esto, o sea, sería verdad, la 1 con 5, 105. Este O se usa solamente cuando son los minutos entre eh, la hora específica con 1 y 9 minutos, ¿sí? Con 1 y 9, porque, o sea, está el 0, ¿verdad? Ahí en medio. Si, por ejemplo, es la 1 con 1, decimos 101. Si es la 1 con 6, 106. Si es la 1 con 9, 109, ¿sí? 109. Pero si es la 1 con 10, no vamos a decir 110, ¿ok? No va a pasar eso. Vamos a decir siempre 110, ¿sí? Um, diferente, si queremos decir, por ejemplo, que eso, cuando ya estamos hablando de esos números así para arriba, es más recomendable usar este otro formato, que sería it's five after one. Cinco pasadas de la una. Si sí, it's five after one. Cuando ya son, por ejemplo, la una con 10, podríamos decir mejor it's ten after one. Si sí, son diez pasadas de la una. Eh, con estos, cuando llegamos a los conocidos cuartos, o sea que nosotros los usamos, verdad, también así los cuartos, eh, podríamos también usarlo en inglés, o sea ustedes pueden decir it's one fifteen, sí, it's one fifteen, pueden decir it's fifteen after one, sí, sí pueden decirlo, pero suena raro, lo más común es que digan it's a quarter after one, es un cuarto pasado de la una, sí, it's a quarter after one, um, ¿qué pasa con la una y media o la hora y media? Ustedes pueden decir también de dos maneras, pueden decir it's one thirty, sí, it's one thirty, y también está la otra opción que no está en el libro, que sería decir it's one and a half, sí, it's one and a half, o sea que ahí directamente está diciendo que eh, es la una y media, verdad, it's one and a half. Entonces, esos son los, los dos formatos para este específicamente. ¿Qué pasa cuando eh, es ya la una cuarenta? O sea, pasando de la hora y media, ya no sería after. Ya no se escucha correcto que digamos after, sino que se escucha mejor que digamos to. O sea, que es para. Es bastante común también que hagamos eso en español, ¿verdad? Que decimos 20 para las dos, 20 para las cuatro. Entonces, eso en inglés se dice to. Sí, aquí por ejemplo, o sea, pueden decir siempre la 1 con, con, con 40, no hay problema, ustedes pueden decirlo siempre, sí, pueden, si, son la, si es la 1 y, y qué sé yo, y 55, 1 y 59, ustedes pueden decirlo, it's 155, it's 159, ese, ese formato nunca va a estar mal, ese formato siempre va a tener, o sea, esa opción, ¿verdad? Que funciona sea como sea, pero... Si ustedes quieren usar este de after ya no se va a usar o ya no va a funcionar al menos de la misma forma sería mejor decir it's twenty to two sí it's twenty two o sea son 20 a las dos sí o 20 para las dos ahí depende cómo quieran traducirlo interpretarlo ustedes verdad it's twenty to two en el otro caso para cuando estamos hablando acerca del cuarto, que falta solamente un cuarto para llegar a la siguiente hora, yo puedo decir el formato principal que es it's 1:45, ¿sí? It's 1:45, o también puedo decir it's a quarter to ten, it's a quarter to ten, sí, falta un cuarto, perdón, to two, to two, it's a quarter to two, uh, falta un cuarto para las dos, o es un cuarto para las dos. Así que esta es la forma, ¿verdad?, en la cual se utiliza. Eh, se utilizan más bien las horas en inglés. Espero que cuando hablamos acerca del tema de los números no hayan quedado dudas en cómo funcionan, porque esos números van a ser muy importantes a la hora de poder dar la hora, ¿verdad? Recordar, o sea, los números entre el 1 y el 60 al menos va a ser vital para poder dar la hora de forma exacta. Bueno, entonces, por hoy, eso es todo lo que podemos llegar, eso es todo lo que vamos a estar eh, cubriendo esta noche, ¿sí? So, mañana, si todo sale bien, vamos a cubrir nuestra última clase, vamos a cubrir el último par de temas, y muy probablemente tengamos también alguna que otra práctica de conversaciones, ¿verdad? Bueno, hasta ahora, pues uh, ha sido un gusto, sí. Espero que mañana puedan estar aquí para nuestro cierre de la clase y que todo nos salga bien, ¿verdad? So, thank you guys very much for your attention and participation in this evening's class. I hope I'll see you tomorrow, and I also hope you have a very, very good night. So, see you tomorrow. Bye -bye. Bye, bye bye. bye. Bye everyone. Bye bye.